Apenas comenzaba el día 3 de enero y municipales atendieron el reporte de un robo en la carretera a Janos y su entronque con la avenida 46, lugar en donde se encuentra ubicado el negocio denominado Oxxo Bachicuy. Tras acudir al reporte, se percataron de una persona de sexo masculino, la cual salía a fuerza de carrera del interior del establecimiento, llevando en su mano empuñado un cuchillo y en la mano izquierda una bolsa de plástico de color negro, motivo por el cual se le indicó que se detuviera, corriendo este hacia el monte, pero metros más adelante fue detenido. Al hoy detenido, se le aseguró una bolsa de color negro rota en la cual contenía en el interior dos bolsas de Sabritas Chips de la marca Barcel, una bolsa de semillitas de la marca David, un billete de 50 pesos y 10 monedas de un peso enteipadas, para posteriormente, en donde se entrevistaron con Natividad Pareja de 33 años de edad, quien lo identificó como el mismo que se introdujo al negocio momentos antes. El delincuente tomó por el cuello al despachador para amenazarlo y lograr que le entregara la cantidad de 700 pesos, la mayoría en diferentes denominaciones de monedas enteipadas para después retirarse a fuerza de carrera. Motivo por el cual fue trasladado al departamento de Barandilla, en donde respondió al nombre de Santos Abraham Salcido Adarga, de 29 años de edad, quien tiene su domicilio en calle 53, avenida 22, y quedó a disposición del agente del Ministerio Público. Carlos Re Morales, para Appson, TV Noticias.